A partir de mañana son prohibidas la publicación, así como la difusión por cualquier medio, de encuestas y sondeos de opinión electorales. To keep voters informed during the closest election in our country's history, the ice cream shop Los Paleteros launched the Popsicle Elections. Political polls based on ice cream sales. We created two popsicles, same flavor, same size, but one with the colors of the Liberal Party and the other one with the colors of the Conservative Party. In real time and through our social media, we publish the results and sales from each store. Since we were the only ones doing polls by then, we were the only ones they were talking about. Han tenido un gran movimiento. ¿Y quién va ganando en las ventas? El primer día ganó la Chuchipá con un 65% sobre un 35% de Restauración Nacional. Fabricio Alvarado encontró cómo escapar de una comprometida agenda para ir por los helados de paleta del color de su bandera. Sin embargo, pareciera que hay una clave que podrían entender los señores de las encuestas. Deberían vender paletas de helados, porque la única encuesta que sí pegó fue la de los paleteros.